Hola, gracias por llegar a mi canal. He dicho en el video anterior que hubiera explicado un poco por qué me parece que las manifestaciones, aunque sean una expresión de la libertad de opinión y de expresión misma, y en este sentido tengan el valor que tienen, no las veo efectivas como medidas que emprender para resolver algo, porque en realidad no son medidas, son un poco un ilusionarse de que se está haciendo algo. En realidad se convierte en un teatro, lo estamos viendo, al menos me parece que yo lo estoy viendo así, sobre todo en esta sociedad de la imagen se está convirtiendo todo en un teatro. Luego nos fotografiamos, nos ponemos en las redes sociales y se multiplica esta sensación así mediática, que de todas maneras ya estaba presente en este tipo de medida, porque uno se dice a sí mismo que como aportación para resolver un problema se mueve. Y primero se convence de que el problema no tiene que ver con su vida directamente, o sea que él o ella no es parte del problema, porque si se mueve para ir afuera, es decir, no está en mi casa el problema, ¿ok? Esta ya es una ilusión, en mi opinión. ¿Por qué? Porque yo digo algo que no puedo resolver desde donde estoy y que no puedo resolverlo desde ninguna parte. Luego voy a una plaza que me han asignado como si fuera, qué sé yo, un niño en la guardería, aquel en los 10 minutos de recreo, que me asignan para decir mi opinión. Voy ahí, grito. Pongo pancartas o les pongo la grito eslóganes, etcétera, la hago ser visibles. Y luego, ¿qué pasa? Que me he juntado con la persona que piensa como yo en aquel momento, o sea que no es ningún diálogo. Hago mucho ruido porque se vea que somos mucho o que hacemos ruido, pero esto me impide ver cuántos son los demás, las personas que piensan de otra manera o de otras maneras, cuántas maneras hay de pensar y cuántas opciones habría, e incluso las personas que no están interesadas. Luego, ahí mismo conmigo pueden haber personas que están interesadas en la imagen, en dar a ver, dar a conocer de sí una imagen de aquel tipo, pero luego realmente no se implican en la vida de todos los días, en lo que están en lo que están diciendo ahí en la manifestación. Por una parte son así, a lo mejor las personas que tienen intereses, que son personas, qué sé yo, conocidas, o los políticos, o los grupos que pueden obtener subvenciones de algún modo, pero también, por otra parte, la gente misma, porque ya está saliendo de casa diciendo el problema no soy yo, no está en mi casa, no soy parte de la sociedad problemática, soy parte de los justos. Voy ahí y grito que yo no tengo nada que cambiar en mí, lo voy a cambiar afuera. Pero eso, o sea, se me pierde un poquito la conciencia del hecho de que cuando hay algo que no va, o estamos todos implicados, o si no estamos implicados no podemos hacer nada. O sea, en cierto modo se tendrían que buscar maneras de que con nuestro estilo de vida
se influya en un cambio. Pero sobre todo, no estar siempre en estas sesiones entre nosotros, entre lo que queremos reconocernos como justos. Porque de este modo, no es que no se tenga que hacer, uno puede hacer lo que quiere en su vida, pero de este modo, ¿cómo podemos pensar que mañana cambie algo? Si hay una controversia, tendría que haber un diálogo. Ahora, esas manifestaciones son muy agresivas, aunque sean pacíficas, en el sentido de que ya son... ya están pensadas de una manera así, como si, como dije, como si la persona que la organiza tuviese la justicia en mano, como si fuese, tuviese la verdad y no tuviese que hacer otra cosa que ir a gritarla, esta verdad que tiene supuestamente. No hay diálogo. Luego, se nos pierde de vista cuántos somos, porque ahí nos parece de ser mucha gente. Según si a la televisión le conviene o no le conviene y a cuál canal mostrarnos como que fuéramos muchos, como que fuéramos poco, podemos ver cierto número de filmatos en los que se vea cuánta gente había, pero no se ve cuánto son los que no piensan así, ¿no? O sea, por ejemplo, yo creo que muy poca gente sabe cuánta gente vive en su ciudad o en su nación. Incluso no se puede saber, aunque más o menos se haga un porcentaje y uno diga, ok, el 10% de la población, el 1% de la población estuvo ahí, de todas maneras no se sabe cuánto eran los indiferentes entre los otros y no se sabe cuántos ideales podían tener los que estaban en contra de lo que decíamos nosotros, porque a lo mejor hay varias maneras de pensar y no solo dos, como suele siempre propagandarse por los medios de comunicación para que estemos divididos en dos bandos, así peleamos más fuerte. Y sobre todo porque así no pensamos, así no sacamos algo personal, porque sería demasiado complicado, ¿no? Decir qué pienso yo, entonces, o es rojo, o es blanco, o es negro, o es amarillo, etc. Se dan dos opciones. Otra cosa que desconocemos por completo, por ejemplo, cuánto sea efectiva y se está poniendo muy de moda son esas peticiones online, firma esto, firma aquello, que luego se han convertido en un trabajo para alguien, porque luego el mismo sistema recuerda tu correo electrónico y te manda 10.000 otras cosas que no te interesan, pero siempre con esta misma agresividad en el sentido verbal de alarmismo, ¿no? Ven, te necesitamos, firma esto. Ay, qué día, necesitamos tu firma para otra cosa. O sea, sí, todo con punto de exclamación. Y en realidad nunca vuelven a decirte, hemos notado que el impacto de esa campaña ha sido así, 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 ha llegado a esto, no ha llegado a nada, etc. Se muestran como necesarios. En ese caso son sitios web. En el otro caso son a lo mejor los partidos políticos. Pero de todas maneras nos dicen que es necesario que hagamos determinada acción. Pero luego realmente yo creo que muy poca gente se informa a ver qué impacto tiene lo que está haciendo, lo que está diciendo, cómo llega o en cuánto puedan cambiar las cosas de aquel modo, ¿okay? Mientras con nuestro estilo de vida, si empezamos a pensar, si pensamos que algo podemos hacer en nuestra vida para lo que queremos, sí que tenemos el control de ver qué tal ha ido. Porque en nuestra vida o ha cambiado algo o no. En nuestro entorno la persona no ha respondido o no.
Y sobre todo buscando el diálogo con los que no están de acuerdo con nosotros, no buscar juntarnos, no buscando de así la compañía de los que no están la razón y entre otras cosas, como decía antes, pensando muy poco, porque de todas maneras, en vez de ver todos los aspectos de un problema, se ve superficialmente, normalmente. Esto es el teatro que estoy viendo yo. No estoy viendo realmente personas comprometidas o muy pocas, ¿okay? En el video que hice ayer han habido visitas, estoy agradecida, pero me he dado cuenta de que donde ha habido un intercambio de comentarios muy interesante ha sido en el grupo de Facebook donde nos conocemos, porque nada, quizá la gente ha prestado atención a lo que yo decía en el video. Ves, en YouTube ha llegado un comentario que agradezco que ha llegado, pero no parecía haber visto el video. Era una petición de hacer cosas en cuanto a la noticia de que hablaba. Y siempre de este estilo, únete áspero así, dando indicaciones rápidas sobre qué hacer, como si fuéramos maquinita. Y luego, nada, visitas que simplemente iban buscando una noticia porque raro caso he hablado de una cosa de la que se habla. Normalmente voy por mi cuenta contando lo que me pasa por la cabeza. Así que bueno, yo estoy viendo que estas dos herramientas, digamos, la de la manifestación en las plazas y la de la petición online, no sabemos cuantificar, no sabemos enterarnos de qué resultado realmente aportan. Es pero un autoengaño en parte, porque de todas maneras, habiendo hecho algo, nos convencimos de que hemos hecho algo para la causa. En realidad hemos hecho algo, pero no se sabe a qué lleve, ¿okay? Mientras cuando con nuestro estilo de vida hacemos cosas perdurables, cosas constantes, ya ahí en cierto modo tenemos una idea más clara y una influencia más directa sobre lo que sucede. Empezando un poco a al menos tener la conciencia de que la sociedad que queremos que cambie en algo somos nosotros, no es una entidad externa. Además, muchas veces se piden cosas que no sabemos si son factibles. O se pide de aislar o de cierto modo eliminar la cosa que no nos gusta o el grupo que consideramos que está en contra de nosotros, como si hubiese, qué sé yo, un sitio en el universo donde estas cosas se pueden encerrar o estas personas. O sea, en realidad tenemos a lo mejor desconocimiento de cómo funciona luego. O sea, cuando nosotros hemos gritado que esto no lo queremos y no nos gusta, ¿qué pasa con aquello? ¿Dónde va a parar? O sea, realmente a mí me parece todo un teatro que si por una parte o a lo político o a la persona que organizan estas cosas puede servir para su imagen, a nosotros sirve más que todo como autoengaño. No conozco a mucha gente, por no decir casi nadie, que tenga una idea de qué realmente pueda, a qué pueda servir. Pero en serio, digo yo en los detalles. Por ejemplo, se habla mucho de cuántos fueron
los manifestantes, pero no se habla de cuántos fueron los otros, o sea, por ejemplo, ¿quién de nosotros sabe cuánta gente implicada en esta, en esa situación vive en la zona en que se ha manifestado, ¿no? ¿Cuánta gente, excluyendo los niños o la persona demasiado anciana o la persona que no tiene nada que ver con lo que estamos diciendo? ¿Quién ha hablado con las personas que tienen otras ideas, etcétera? Pero digo yo, en los detalles no sabemos a qué resultado llega nuestra acción. Ni siquiera nos importa. O sea, que luego no nos ponemos a pensar, bueno, ahora hay fotos de nosotros por toda parte con esa pancarta, pero ¿qué tal si la ve un niño de 12 años? ¿Qué tal si la ven desde el exterior? No, aunque a veces nos preguntamos cositas así que no puede, solo si son convenientes, porque vamos a sentido único así, nos preguntamos, ah, bueno, se ha visto en el exterior, pero solamente porque nos interesa ser mediático, no porque realmente queremos informarnos de cómo ha llegado, qué tipo de vida está llevando la gente del exterior, dónde ha llegado, si a lo mejor es contraproducente, qué están viendo en nosotros, qué le dice nuestra imagen. No profundizamos, no seguimos, nos auto convencemos de que nuestra acción haya sido tal como creemos que tenga que haber sido, pero no hay pruebas de eso, ¿no? Entonces, me parece todo así un poco como un entretenimiento, un teatro. Y el problema es que hay mucha inconsciencia. Estamos utilizando técnicamente, se dice, herramientas que son útiles para la libertad, que son de la libertad de expresión, de eso que se llaman derechos, etcétera, pero no profundizamos en la mayoría, digo, en que sí son o no son útiles en serio y qué va a pasar. Entonces, prácticamente, al final, volvemos a casa con la idea, así la adrenalina, porque además este tipo de acción, sobre todo la de la manifestación, mueve muchas emociones. Entonces, nada, de verdad que descargamos emociones y luego podemos seguir autoengañándonos porque llegamos a casa como sintiéndonos uno revolucionario cuando ni siquiera estamos bien informados, ¿ok? No solo de la situación, sino de nuestra aportación. Como números, como tipo de impacto, como posibilidad de realización de lo que estamos pidiendo. O sea, que realmente a veces veo una ingenuidad, ya lo he dicho en otro video, muy grande, que me preocupa, porque digo, ¿cómo se puede pedir una cosa que a lo mejor es irrealizable? Y pensar que si no se obtiene gritando, se obtiene con una huelga de hambre o se obtiene con alguna otra cosa impactante, pero hemos calculado realmente bien antes de pedir esa reforma o esa que si realmente se puede actuar, si se puede, si puede funcionar. Bueno, no digo en todos los casos, habrá casos en que la gente se lo ha pensado mejor, pero hay muchos casos en que yo veo manifestaciones y cosas mediáticas que no se pueden haber pensado, porque solo con reflexionar un minuto me doy cuenta de que no son realizables, o sea que no, no son más que así. Deseos superficiales que no se han pensado bien.
Entonces, no hay una estrategia, no hay una. Pero lo siento, no estoy diciendo esto como crítica así por criticar. Estoy muy cansada, quisiera irme a dormir, o alguien estará pensando, sí, ve a dormir que habla demasiado, porque los vídeos me salen a veces demasiado largo. Pero nada, quise aportar esta reflexión a ver si alguien tiene otras ideas de cómo podemos mejorar, porque estas las estamos usando mal, si acaso sirven. Utilizada bien, la estamos usando mal. Y no pensamos en el peligro del autoengaño, que es esto que estoy diciendo. El hecho de convencernos a nosotros mismos que hemos hecho nuestra parte cuando en realidad, a lo mejor en la vida de todos los días ni siquiera somos coherentes con lo que hemos ido ahí a gritar, a declarar, a hacer público. Ahora voy a leer una definición. ¿Qué dice Wikipedia? Lo primero que encontré un poquito así. Hoy de verdad que tuve un día difícil, no he podido encontrar un minuto para grabar hasta ahora. Iba a ser en medianoche pasada. Manifestación. Exhibición pública de la opinión de un grupo activista. Exacto. ¿Qué podemos esperarnos? Efectivamente y concretamente, yo estoy diciendo, no lo quiero decir en sentido negativo solamente, lo quiero decir en sentido constructivo, ¿no? Que pensamos que pueda aportar una exhibición. Esto ya tiene algo que ver con imagen, ¿no? No tanto con cosas concretas, sino imagen, teatro, exhibición. Pública, bien, pública al menos es. Que llegue a alguien, pero hay que ver luego quién está ahí, ¿no? Porque, como digo, no es un diálogo con la gente que no piensa como nosotros. Es un poco así, en un recinto, parecemos animalitos, nos ponen ahí en un recinto. Bueno, esta de tal hora a tal hora es tu sitio para estar gritando tal cosa. Bueno, de la opinión de un grupo activista, un grupo. No, ni dos ni cinco. Así que, bueno. Una manifestación o marcha es la exhibición pública de la opinión de un grupo activista, económica, política o social, mediante una congregación en las calles, a menudo en un lugar o una fecha simbólicos y asociado con esa opinión. El propósito de una manifestación es mostrar que una parte significativa de la población está a favor o en contra de una determinada política, persona, ley, etc. Una parte significativa, ya esto es algo que a mí un poco, o sea, me fastidia, porque vamos a ver, ¿qué significa? No, no, a veces la cosa, simplemente porque la piensa mucha gente, no significa que sean justas. A ver, o porque la piensa poca gente, que no sean justas. Entonces, ¿a qué viene esto? Es una manera de decir, si somos muchos vamos a ganar, pero es lo mismo que, qué sé yo, que la imposición de algo, ¿no? Estamos imponiendo nuestra idea con una cuestión de número. No sé, vamos a verlo por lo que es. Venga. El éxito de una manifestación suele ser considerado mayor cuanta más gente participa. En algunas manifestaciones se producen disturbios y violencia contra objeto, establecimiento, ta, 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 incluso contra los mismos manifestantes o contra los peatones o la policía. Generalmente otros mecanismos de protesta como las huelgas, especialmente la huelga en general, van acompañadas de manifestaciones. Yo no lo sé, estamos en un mundo en que tan importante la imagen que yo me lo pensaría dos veces en qué significa esto, qué es lo que estamos haciendo. Estamos utilizando nuestra imagen de una manera así superficial por fuerza, porque esto no da por un no quiero decir debate, sino una un poco una consideración de todas las opiniones posibles, de todas las salidas posibles, etcétera, ¿no? Es algo así como convencer a otra gente a gritos, no sé, y utilizando nuestra imagen. Luego nuestra imagen puede ser utilizada por grupos interesados en el poder.
Pero al final y al cabo, yo digo, las emociones que se viven ahí, luego te dejan la sensación de haber sido activo, activista, ¿no? Activo. Pero cualquier cosa, pienso yo, que uno no haga constantemente en su vida, no es una acción significativa. Cualquier cosa de un día no es una acción significativa. Y cualquier acción significativa que uno hace todos los días para aportar un cambio en la vida diaria, no necesita de otras, no necesita de este tipo de soporte. Si yo encuentro la manera con mi vida de aportar un cambio en lo que quiero que cambie, ya no necesito, no veo cómo pueda necesitar y de qué me pueda servir que se me vea en televisión ahí gritando. O sea, venga, yo no le veo la utilidad, aparte para manipular, en sentido de que si alguien tiene una televisión puede manipular la opinión pública con esas imágenes, etcétera. Pero por el bien no lo veo que viene esto. Es una opinión mía, no estoy, como digo, en contra de la libertad de expresión y espero que queráis comentar sobre cómo cómo pensáis que en vez pueda ser útil, porque quiero saber quién no piensa como yo, qué dice. De toda manera, a mí me parece que simplemente con todo esto, así como está siendo utilizada ahora la libertad de palabra, o no me gusta tampoco decirlo con esta frase, ¿no? Porque, vamos a ver, cómo está siendo utilizada la palabra. Porque si no, parece siempre que alguien te tenga que dar, conceder libertades o que tenga que estar escrito en alguna parte, pero en realidad nosotros mientras vivimos tenemos ya un instrumento para hacer algo en el mundo que es la vida misma, ¿no? Así que ya la tenemos, no es que si se puede o no se puede manifestar en la plaza, es simplemente un método. Si no se puede, me pondré a meditar y encontraré otra manera, ¿no? De que la cosa tenga siempre que ser así, leyes, concesiones, etcétera. Pueden ser conciencias, digo, conciencias, ok, espero haberme explicado. Bueno, espero vuestras opiniones. Puede parecer un poco inútil lo que estoy diciendo, porque a lo mejor tres, cuatro personas me dirán, sí, es verdad, yo también pienso así, y sopo 200.000 otras no se pondrán esta pregunta, pero a lo mejor quizá una persona joven que se siente qué sé yo, llamada a participar y con su entusiasmo cree de hacer algo, se lo puede pensar dos veces en cuanto a luego, así escuchando, digo yo, ¿no? En cuanto a pensando, por ejemplo, soy coherente en mi vida, que estoy, o sea, creo que puedo hacer algo con mi vida. ¿Tiene esto algo que ver con mi manera de ser o no? ¿O estoy solamente gritando que el problema está afuera y entonces se queda afuera y no pasa nada? Con esto no quiero decir que uno tenga la responsabilidad o la culpa. Quiero decir que cuando realizamos una acción, que sea una firma en una petición online o algo así como salir a la calle, sería mejor, en mi opinión, pero son solo opiniones, no doy consejos, tener más conocimiento, o sea, haber investigado más sobre
realmente cuáles son los resultados de esta acción y no solo lo que superficialmente así nos parece que puedan ser, sino que hacer una investigación real sobre esto, sobre qué. Bueno, éramos 1.000, éramos 10.000, ok, ¿cuántos son los otros? ¿Cuánta gente vive en mi país? ¿Por qué piensa diferente? ¿Dónde están? Voy a hablarle. ¿O en qué modo yo, con mi estilo de vida, con mi manera de estar presente en la sociedad, etcétera, estoy implicado en este problema que yo veo, ¿no? Etcétera, pero con números, con reflexiones de más de un minuto, digo, ok, porque esto va todo, esto que se ve aquí en esta foto y explicación, va todo sobre otros caminos, sobre otros rieles que es. Que son los del entusiasmo, de la emoción, de la. Así que no son ponderados, que no son nada profundo, ¿ok? Y entonces no lo sé. Es un poco igual que ir a un concierto rock y ponerse a cantar, ¿ok? No. No exactamente, pero puede llegar a ser algo así. Yo una vez he quedado muy mal porque una persona que ya yo pensaba de ese modo, ¿no? Como digo ahora, como explico ahora, lo veo un poco extraño esto de hacer acciones así de imagen, pero me queda muy claro que es imagen, ¿no? La que me cuento yo a mí misma y la que doy a los demás, pero no. Bueno, no creo que la calle, la plaza me resuelva los problemas. Pero ya pensando así, una vez tuve una desilusión muy fuerte o un choque porque vi que una persona que era jefa de una oficina del Estado, pero no de España, me pasó en otra parte. Que me había hecho mucho daño con su o sea, haciendo funcionar mal lo que estaba en su poder y que puso en riesgo mi vida y la de mis hijos, pero de una manera descarada y con mostrándome claramente que estaba. Que su pensamiento no era el de proteger o no hacer daño a la gente, sino todo otro, tenía en su escritorio una foto de ella misma, creo que con su hija, en una de estas manifestaciones. Y no obstante, medio me lo imag o sea, me lo imaginaba, cada quien se imagina que la persona que tienen algo, que viven de algún modo de la imagen, porque tienen un cargo en una oficina o político o así, de algún tipo de relevancia, necesitan participar en ciertas manifestaciones. De todo modo, aunque uno medio lo sepa, etcétera, el hecho de verla ahí, de verla frente a mí, de verla en esta persona en concreto y con esta foto ahí en su escritorio, actuando en su vida verdadera de la manera opuesta a la que mostraba la foto, me ha dado una emoción negativa muy fuerte, o sea, me ha despertado, pero no sabría decir cómo. Es algo así como decir, ok, una cosa es decir que lo sé y otra cosa es verlo. Es como si una persona, qué sé yo, dice, existe algo negativo, pero otra cosa es tenerlo ahí cerca, ¿no? No sé, me he quedado congelada.
y todo se me ha venido abajo como si hubiese sido un castillo de arena. O... No obstante, yo no tenía la ilusión. ¿Qué me hubiera podido pasar si hubiese sido una persona ilusionada que participa con espíritu así de un poco ingenuo? No lo sé, no lo sé qué me hubiera pasado. O sea, yo no quiero ser negativa, o sea, no quiero dejar simplemente ahora así la sensación en que me escucha de que nada vale nada. Simplemente digo que si analizamos bien las cosas que estamos haciendo y la herramienta que tenemos, a lo mejor la podemos mejorar o cambiar y emanciparnos en nuestra manera de aportar cambios, si es lo que queremos, ¿ok? Tampoco es obligatorio aportar cambios, además se hace respirando porque uno evoluciona, aunque no quiera. Pero pienso que de verdad valdría la pena tener, aunque el entusiasmo es una cosa muy bonita para vivir en ciertas ocasiones, pero en esta creo que hay demasiado y falta. Este estudio, no quiero decir estudio en los libros, quiero decir plantearse las cosas, estudiar en los detalles lo que se está haciendo, más profundamente que se pueda, porque a veces puede ser todo lo contrario de lo que se cree estar haciendo, ¿no? Entonces, o sea, ahora yo muchas veces cuando veo algo en la tele que no la tengo, pero que se me evita en alguna parte que es un televisor, y por ejemplo veo tanta gente en manifestando por una cosa, pero digo, pero si hay de verdad todo ese pensamiento de ese tipo, porque la cosa ya, porque el cambio ya no está hecho, que realmente hay mucho decir y poco vivir consecuentemente con lo que se dice, probablemente porque si no, no le veo de verdad la... O si no, simplemente estamos utilizando herramientas que no son adecuadas. Esto es posible y podemos cambiarla dándonos la opción de razonar un poco y ver en un momento en que estemos tranquilos y no así emocionados. Ver el cuadro completo de las cosas, ver todos los detalles, considerar todos los números, considerar todas las otras opciones, considerar qué hemos hecho en realidad con esto, ¿no? Que hemos considerado una acción, un activismo, qué sé yo, una cosa que consideraba muy importante, a dónde nos ha llevado, ok, y poner todo en duda, poner todo, estudiarla la cosa, pensarla, no sé, espero no haber hablado demasiado y que pueda ser útil a que empiece un diálogo aquí en los comentarios y si no, bueno, gracias igualmente, chao, buenas noches.